Hola, somos Florencia y Verónica Andrés y te damos la bienvenida a nuestra Masterclass. No sabemos cómo llegaste aquí, pero sí sabemos que estás aquí porque quieres aprender cómo reprogramar tu mente, cómo ganar claridad para tu vida y cómo crear conscientemente tu futuro. Así que quédate ahí, que hoy te enseñaremos algunas cosas muy valiosas que pueden generar un gran impacto en tu vida. Estamos felices porque Vishen Lakhani, fundador de Mind Valley, nos convocó para que creemos esta Masterclass para toda la comunidad de habla hispana de Mind Valley. Esta es una comunidad que está creciendo a pasos agigantados. Prácticamente hay 2 millones de suscriptores, lo cual revela el enorme interés que hay en esta parte del mundo por los temas de desarrollo personal. Por eso Vishen nos dijo, por favor, súmense a Mind Valley para traer las herramientas de confianza total a esta gran comunidad. Pero permítanme contarles un poquito la historia, cómo llegamos a Mind Valley. A Vishen lo conocimos hace algunos años en un encuentro del Transformational Leadership Council. Este es un consejo del que formamos parte y forman parte los mayores expertos a nivel mundial en el campo de la transformación humana. Nos juntamos para compartir tiempo, experiencias, conocimientos y en uno de esos encuentros Vishen compartió su visión para Mind Valley. Fue tan poderosa que la verdad quedamos prendidas de esa visión. Y creo que tiene que ver con que compartimos la misma pasión, que es llevar las herramientas de transformación personal a millones de personas. Vishen se interesó por nuestro trabajo, vio lo que hacíamos en Latinoamérica y nos dijo, por favor, traigan esto para Mind Valley y nos honra estar aquí. Durante más de 20 años hemos estado estudiando el tema de la confianza y cómo impacta en todos los órdenes de la vida, cómo impacta en nuestros sueños, en nuestros proyectos. La verdad es que creemos que hoy este conocimiento es más importante que nunca. La confianza es muy importante y es muy útil en tiempos de bonanza, pero es absolutamente imprescindible en tiempos de crisis. Y las crisis pueden ser vividas como peligros o como oportunidades. Y sabemos que en piloto automático son peligros. Pero con las debidas herramientas se pueden transformar en oportunidades. Sabemos que estos son tiempos difíciles, que tal vez has estado afectado por la soledad, por el aislamiento, por la incertidumbre, que tal vez hayas tenido que soportar más responsabilidades de las habituales y que entonces la sensación de agobio haya sido permanente. También sabemos que hay muchas personas que están preocupadas por su futuro y con razones muy valederas, y por eso decimos que hoy las herramientas son más importantes que nunca, porque son las herramientas que te van a permitir ponerte de pie nuevamente, reinventarte y volver a conectarte con tus sueños y proyectos. Albert Einstein dijo que en el medio de la dificultad yace la oportunidad de tomar las riendas de tu vida, y estamos aquí para acompañarte en ese proceso. Hace unas semanas, Mind Valley realizó una encuesta preguntando cuáles eran los temas que más les interesaban en este momento. Muchos de ustedes participaron en esa encuesta y fíjense qué interesantes los resultados. Y a medida que digo los resultados, si son temas que a ti también te interesan, te invito a levantar la mano desde tu casa o por lo menos mentalmente. El 49.2% de las personas dijeron reprogramar la mente para el éxito. Eso es la mitad de ustedes. Y claro, a ver, los entendemos. Nadie nos enseña este tema que es tan importante ni en la escuela ni en la universidad. El 31.8% dijo, quiero claridad sobre lo que quiero para mi futuro. Y entendemos que hay muchas personas que en este momento están pasando por confusión, por momentos de confusión y de no saber cómo sigue el futuro. El 30.8% dijeron, me interesa el tema de cómo transformar las crisis en oportunidades. Nos ocuparemos de estos tres temas y de muchos más en esta Masterclass. Pero primero vamos a presentarnos y a contarte por qué creemos que podemos serte útiles hoy. Somos Florencia y Verónica Andrés y nos sentimos muy bendecidas porque hemos escrito 4 libros que se han convertido en bestsellers. Confianza Total, nuestro primer libro, hizo que nos otorgaran un premio. Un premio que fuimos las primeras mujeres en 40 años en ganar, que se llama el Premio Libro de Oro. Nuestros libros han sido traducidos a muchos idiomas. También nos sentimos muy agradecidas porque Sony Music nos convocó para hacer nuestras conferencias en toda Latinoamérica y eso nos dio oportunidad de conocer algunos de los teatros más bellos de la región. Nos sentimos agradecidas porque algunos de los mejores deportistas del mundo nos convocan para acompañarlos a alcanzar sus sueños. También damos cursos online, tenemos 500.000 de seguidores en las redes sociales y todos los días a través de Instagram y Facebook recibimos mensajes de las personas que nos dicen
estas herramientas me cambiaron la vida. Y eso a nosotras realmente nos llena el alma. Pero nuestra historia no empezó así, ni todo nos salió tan fácil. Mira, esta soy yo en el año 2004. Esta foto fue tomada el día de mi graduación. Me gradué como mejor alumna con diploma de honor en la universidad. En simultáneo estaba haciendo otra carrera en la que también obtuve un diploma de honor. Pero no te dejes engañar por la sonrisa de esa foto. Literalmente, el día después de esa foto, colapsé. La mañana siguiente a mi graduación me desperté y me di cuenta de que había estudiado no solo una carrera, sino dos carreras por las que no sentía ningún tipo de pasión. Me sentí frustrada, me sentí vacía, me sentí enojada. Aún así salí a buscar trabajo. Me contrataron en una consultora, pero al poco tiempo me sentía tan mal como al principio. Me sentía desmotivada, negativa, renuncié. Encontré trabajo en otra empresa y me pasó lo mismo. Al poco tiempo sentía que no iba por ahí. Y me fue pasando una y otra vez hasta que un día renuncié a intentarlo y me quedé encerrada en mi casa porque no tenía más fuerzas para hacer nada. Se me empezó a caer el pelo, se me empezó a caer el cabello, empecé a perder peso. Me volví tan delgada que parecía un esqueleto. Dejé de hacer ejercicio, empecé a fumar. Y esto continuó así durante un largo año, donde alternaba entre momentos de ansiedad extrema y de depresión. Un largo año así. Hasta que un día vino mi madre y me dijo: Florencia, sé que te sientes muy mal. La pregunta es, ¿te quieres sentir diferente? Sí, claro, le dije. Claro que me quiero sentir diferente, pero no puedo. Me siento un fracaso. Entonces me miró a los ojos y me dijo, te voy a hacer una pregunta. Presta atención. ¿Qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? Yo escuché esa pregunta y dije, ¿qué soñaría si supiera que no voy a fracasar? Con solo hacerme la pregunta, algo en mí empezó a cambiar. Mi química corporal empezó a cambiar. Dejé de enfocarme en todo lo que estaba mal en mi vida, en lo que me frustraba y no me gustaba, y empecé a enfocarme conscientemente en lo que sí quería, en mis sueños, en mis objetivos. Y empecé a buscar conscientemente qué quería yo para mi vida, hasta que lo encontré. Y dije, lo que yo quiero para mi vida es transmitir a millones de personas estas herramientas que mi madre viene enseñando hace tanto tiempo, que son tan poderosas, que le lleguen a todo el mundo. Con ese objetivo en mente, todas mis acciones se alinearon. Hice una maestría en este tema, luego terminando clases en la universidad, me especialicé muchísimo y un día fui y le dije a mi madre, mamá, hagamos que estas herramientas lleguen a muchísimas personas. Montemos una empresa, armemos un business plan y empecemos. Aún recuerdo el día que vino Florencia, mi hija mayor, y me dijo, creemos una empresa. La verdad, una empresa era algo que nunca yo había pensado. Ya tenía mucha experiencia internacional, había dado clases en muchas universidades, había trabajado en distintos lugares del mundo, pero nunca había pensado en crear una empresa. Pero mi hija mayor puede ser muy convincente. Y al cabo de un tiempo, entonces nos anotamos en la mejor escuela de negocios de Latinoamérica. E hicimos un business plan. ¿Para qué? Para llevar las herramientas de la confianza a cada rincón del mundo. Ahora, todavía me acuerdo con cierta vergüenza cuando nos devolvieron este plan de negocios, nos dijeron, la verdad que esto así nunca va a andar. Eso sonaba a utopía. Y aunque ahora lo digo con una sonrisa, les puedo asegurar que en ese momento no fue agradable, pero mirando a la distancia, me doy cuenta que eso solo sirvió para redoblar nuestra decisión, para que pusiéramos los ojos en la meta y dijimos, tiene que haber alguna forma de hacer esto, de llevar las herramientas a cada rincón del mundo. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una película documental? Una película documental donde pudiéramos documentar las experiencias que yo ya venía teniendo en el mundo de las herramientas en distintas culturas. Y así fuimos y empezamos. Ahora, ¿cuánta experiencia teníamos en el mundo del cine? Nada. ¿De qué presupuesto disponíamos? Muy acotado. ¿Pero cuánta confianza teníamos en nosotras y en el sueño? Teníamos confianza total. Y esto fue lo que permitió que hiciéramos todas las acciones que tuvimos que hacer, los aprendizajes que tuvimos que hacer, y nos permitió llegar a un grupo increíble de profesionales que se enamoraron de nuestro proyecto y se conmovieron con la idea que había detrás. Y así fue, como pasamos innumerable cantidad de horas trabajando en ese sueño. Aquí la ven a Florencia durmiendo en la sala de grabación. Varias noches durmió, su cama fue el suelo. Y aquí me van a ver a mí documentando experiencias en África. Bien,
Finalmente, la película la hicimos, se logró, la llevamos a Amazon. Estábamos felices. Esta película iba a llevar estas herramientas a millones de personas. ¿Pero qué pasó? Y pasó que las ventas nunca despegaron. La verdad es que no entendíamos. Sabíamos que teníamos un producto que era buenísimo, la calidad era extraordinaria, era súper interesante. Pero lo que no sabíamos, lo que no teníamos ni idea, era que el mercado de DVDs iba a desaparecer del mundo, que ya ni siquiera las computadoras, los ordenadores, iban a tener reproductores de DVD. Entonces, habíamos puesto nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía en un proyecto que estaba destinado a morir. Pero nuestro sueño seguía vivo. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál será el camino? Tiene que haber alguna manera. Y como estábamos tan orgullosas del producto que teníamos, empezamos a repartir esa película, no sé, a medios de información masivo, a canales de televisión, se lo llevamos a personas clave. Y no pasó nada. Por un tiempo no pasó nada. Hasta que un día recibimos el llamado del director editorial de una de las editoriales más importantes de habla hispana. Vio la película y nos dijo, ¿tienen el libro? Y le dijimos, no, pero lo podemos escribir muy pronto, porque teníamos el contenido. Y ese fue el principio de todo. Ese fue el principio de escribir el libro Confianza Total, que rápidamente llegó a los rankings más altos de venta, que recibió muchísimos premios y que fue el que abrió las puertas a muchísimo camino para llevar las herramientas a millones de personas. Ahora, también queremos decirte que esto no sucedió ni por casualidad ni porque tuvimos suerte. Sucedió porque habíamos hecho mucho trabajo interior, porque conocíamos las herramientas, porque sabíamos cómo trabajar con nuestra mente, porque sabíamos cómo sobreponernos a los fracasos, porque sabíamos cómo superar los miedos y los obstáculos que aparecían en el camino. También queremos decirte que no fue porque tuvimos suerte. Éramos una madre y una hija viviendo en un contexto en Argentina, un país que había vivido de crisis en crisis y de desolación en desolación. Entonces, suerte no teníamos. Todo lo contrario. Y muchas veces nos dijeron, dejen de soñar, sean realistas. Y nosotras hicimos lo contrario. Dijimos, seamos realistas, planifiquemos un milagro. Y decidimos usar todas las herramientas y las pusimos a prueba y funcionaron. Por eso queremos decirte hoy a ti, no importa cuántas veces hayas fracasado, no importa, es posible que puedas reprogramar tu mente para hacer tus sueños realidad. Y antes de que hablemos sobre cómo quieres cambiar tu vida, sobre tu futuro, vamos a ver cómo estás exactamente hoy. Una de las mejores cosas que podemos hacer cuando queremos generar un cambio es tomar noción real de cómo estamos hoy. Y para esto hemos preparado un test muy simple para que hagas junto a nosotras. Te vamos a hacer unas preguntas. Lo único que tienes que hacer es puntuarte del 1 al 10. El 10 significa que dominas completamente el tema, el 1 significa que no lo tienes para nada, un 5 o un 6 es porque estás ahí en el medio. Y sé brutalmente honesto con las respuestas, no hay nadie mirándote, así que no lo pienses demasiado, sé honesto y acabamos. Punto 1 del test, tu habilidad para programar tu mente para tener éxito. ¿Con cuánta claridad puedes identificar los pensamientos que te limitan y con cuánta capacidad puedes cambiarlos? Esto significa, si eres un 10 aquí, es porque tienes toda la capacidad para hacer que tu mente te juegue a favor en pos de tus objetivos. Puntúate del 1 al 10. Punto número 2. La claridad que tienes para tu vida. ¿Sabes cómo te gustaría que fuese tu vida dentro de 2 o 3 años? Puntúate del 1 al 10. Punto número 3. Tu capacidad para transformar crisis en oportunidades. Y esto tiene que ver con la velocidad a la que te puedes recuperar de los fracasos, la actitud con la que enfrentas los obstáculos. ¿Eres de esas personas que piensa soluciones creativas en momentos difíciles? Puntúate del 1 al 10. Punto número 4. Superar miedos y ansiedades. ¿Cuánta capacidad tienes para atravesar tus miedos y para superar ansiedades para poder reencontrarte con tu centro y tu calma después de momentos agitados? Puntúate del 1 al 10. Punto 5. Alcanzar objetivos. ¿Sientes que alcanzas tus objetivos con facilidad? ¿Tienes algún método que te lo haga más sencillo? Puntúate del 1 al 10.
6. Buenos hábitos. ¿Sientes que tus hábitos te apoyan en el logro de tus objetivos o tienes muchos hábitos que no son muy buenos? Fumar, alimentarte mal, perder el tiempo en las redes sociales, criticar a otros. Puntúate del 1 al 10. 7. Conocer y usar tus talentos. ¿Cuánto conoces y usas tus talentos naturales a diario? La mayoría de las personas ni los conocen ni los usan. Por cierto, las investigaciones muestran que solo 2 de cada 10 personas conocen y usan sus talentos. Puntúate. 8. Confianza en ti. ¿Cuánta confianza tienes en ti y en tu capacidad para llevar adelante tus sueños? Puntúate del 1 al 10. Guarda estas respuestas porque te ofrecerán una guía, un norte sobre esas áreas de tu vida en las que puedes trabajar para tener mejores resultados y para ser más feliz. Y hoy nos vamos a meter mucho más profundo aún, pero antes de hacerlo necesitamos algo. Necesitamos tu compromiso. Tu compromiso quiere decir que vas a hacer de este momento tu prioridad. Tu compromiso quiere decir que vas a estar dispuesto a tomar notas y después llevar a la acción eso que te enseñemos. Estar comprometido es mucho más que estar interesado. Entonces, si estás comprometido, si estás comprometida, si estás decidido, te pido que, por favor, mentalmente digas, sí, quiero. Pero seamos realistas hablando de los sueños. Cuando has vivido en una cultura de mucha frustración, de crisis en crisis, es probable que hayas dejado de soñar o que tengas sueños que te resulten imposibles de alcanzar. En esta masterclass, lo que queremos es que vivas una experiencia que te demuestre que es posible que te reconectes con tus sueños, más allá de cualquier circunstancia. Que las circunstancias son importantes, pero no son determinantes, no tienen por qué determinar tu futuro. Lo que te vamos a dar hoy es una pieza fundamental, es como un rompecabezas donde hay muchas partes, pero la que te vamos a dar hoy es esencial. ¿Por qué? Porque son los sueños. Mira, sin sueños no hay metas, sin metas no hay resultados, sin resultados no hay crecimiento y sin crecimiento no hay progreso en ningún área de la vida. Por eso empezamos por acá, por eso empezamos por los sueños, por eso la experiencia que queremos que hoy vivas sea una experiencia profunda donde puedas descubrir de alguna manera cómo es posible que reprogrames tu mente para llevar adelante tus sueños. La actividad que te vamos a dar hoy te va a reconectar con tu capacidad para soñar, te va a reconectar con tu capacidad para programar la mente para tener éxito. Ahora es necesario y es importante que tú te preguntes, ¿por qué sería importante para ti tener en claro un sueño? ¿Por qué sería importante para ti que aprendas a reprogramar tu mente? ¿Por qué sería importante para ti saber atravesar miedos y ansiedades? ¿Por qué sería importante para ti? ¿Será porque a lo mejor sabes que tienes un potencial por desarrollar? ¿Será porque a lo mejor hay una contribución que quieres hacer al mundo que aún no la hiciste? ¿Será porque tienes muchos sueños por lograr? Y algunos de ustedes quizás estén pensando, ¿esto realmente funcionará para mí? Y quizás algunos hasta estén pensando, esto de la autoayuda es un engaño. No te culpamos. Por cierto, te entendemos. Hay demasiados libros y demasiados cursos de autoayuda que son engañosos, que prometen resultados que no dan y que también son impartidos por personas casi sin instrucción. Lo que nosotras hacemos, nuestro método Confianza Total, no es autoayuda. Mira, te cuento. Verónica, por un lado, hace 35 años que está investigando sobre estos temas, ha hecho una tesis en la Universidad de Oxford de Inglaterra sobre estos temas, ha dado clases en una docena de universidades enseñando estos temas. Yo, por mi lado, hace años también que me formo en los mejores centros del mundo, he sido titular de una cátedra referida a estos temas enseñando el método Confianza Total. Es decir, en lo nuestro de autoayuda engañosa no vas a encontrar nada. Y más allá de nuestros avales académicos, lo que más solidez le da a nuestro trabajo es que da resultados. Mira, este es Franco Herrera. Cuando lo conocimos, Franco no la estaba pasando muy bien. Era instructor de CrossFit, pero su negocio estaba muy complicado. Tenía solo 8 alumnos y esto estaba generando una gran tensión en su familia. Él tenía muchos sueños que quería cumplir, pero los veía muy lejanos. Hasta que aprendió a reprogramar su mente para tener éxito, a ganar claridad sobre lo que quería para su vida, a superar sus miedos y ansiedades y a transformar la crisis en una oportunidad. Al cabo de un tiempo nos escribió y nos dijo, lo que ocurrió en mi vida parece un milagro.
Pasé de tener 8 alumnos a tener 300. Me compré un coche. La relación con mi mujer y con mi hija nunca estuvo mejor. Hasta lo entrevistaron en un periódico en uno de los más importantes de su región por el éxito de su emprendimiento. Y muchos quizás estén pensando, sí, yo he usado herramientas de coaching, pero la verdad es que los resultados no duran. Y este es una preocupación válida. Porque ¿qué sentido tendría invertir tiempo y energía en aprender a usar nuevas técnicas, en cambiarse a uno mismo, si luego, después de un tiempo, uno vuelve a ser el mismo de antes? Nuestra filosofía de trabajo es solo enseñar herramientas y técnicas que sabemos que perduran en el tiempo. Y todo el tiempo recibimos mensajes de gente que ha usado estas herramientas y que pasan los meses y los años y sigue viendo los resultados. Hace unos días nos escribió Laura al Instagram de Confianza Total y nos dijo: aprendí a usar estas herramientas, bajé 8 kilos, ahora ya pasaron 9 o 10 meses desde que empecé a usarlas y sigo bajando de peso, que era mi gran objetivo y mi gran desafío. Y quizás también algunos ahora estén pensando, sí, suena todo bien, el problema es que yo no tengo tiempo, no me sobra un minuto. Y te entendemos también, quizás estés pensando algo más que tengo que sumar a mi agenda ya de por sí complicada. Sabemos si a nosotros también nos pasa. A veces nuestras propias agendas nos abruman un poco, tenemos nuestra propia empresa, estamos siempre en el proceso de estar escribiendo un libro o publicándolo, o estamos haciendo un curso online o viajando para algún sitio, y sabemos que el tiempo vale oro y que es escaso. Con eso en mente, creamos todas nuestras herramientas de modo tal que con solo 15 o 20 minutos por día, a lo sumo, pero 15 minutos por día, puedas generar grandes cambios, grandes resultados. Mira, piensa una cosa. La persona promedio hoy se pasa alrededor de 1 hora y media en las redes sociales. Con solo cortar 15 minutos de eso y dedicarlos a uno mismo, las transformaciones pueden ser enormes. ¿Cómo sería tu vida si tuvieras la confianza total para llevar adelante tus sueños y proyectos? ¿Cómo sería tu vida dentro de un año? ¿Cómo sería tu calidad de vida si no tuvieras que estar constantemente luchando para alcanzar tus objetivos? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si pudieras activar los recursos internos que hicieran que tu realidad externa se modificara? De tal manera que los que te vean digan, ¡wow! Parece magia, pero es ciencia. Antes de continuar, vamos a aclarar algunas creencias erróneas que hay en torno a los sueños. Vamos a llamarlos los mitos. Hay un mito que dice que solo el que tiene suerte o los que tienen suerte pueden alcanzar sus sueños. Hay otro mito que dice que solo los que consiguen que alguien los ayude pueden alcanzar sus sueños. Y hay algunos que piensan que con solo pensar en los sueños se van a hacer realidad. Bueno, son mitos que a lo mejor un poco de verdad tienen, pero en realidad lo que más va a impactar en tus sueños es tu mente y tu confianza. Los enemigos más comunes de los sueños son el desaliento y la negatividad. Por eso, ahora vamos a hacer un proceso que te aleje de allí y que te acerque a tus sueños. Sabemos que si estás atravesando por un momento difícil, es posible que pienses que este no es un buen momento para empezar a soñar. Para que tengas en cuenta, las mentiras más frecuentes que hay acerca de los sueños son que necesitamos estar bien para volver a soñar, o que si estamos mal, no podemos soñar. Ahora, nosotros te vamos a proponer un cambio de paradigma, una mirada totalmente distinta. Te vamos a decir que los momentos desafiantes, que los momentos difíciles pueden ser las mejores oportunidades para soñar. ¿Por qué? Porque podés conectarte, podés usar la energía del enojo y de la frustración para transformarla en motivación. ¿Cómo? Justamente usando la insatisfacción como un motor que te impulse hacia adelante para salir de ese lugar. Recuerda que los aviones necesitan viento en contra para despegar. Algo más. Si alguna vez has sentido que los fracasos son tu culpa, queremos decirte que eso no es así. Que seguramente no te enseñaron a reprogramar tu mente para tener éxito. Que no te enseñaron a usar esos recursos internos que tenemos. Que no te enseñaron un método eficiente para ponerte objetivos. Por eso, hoy vamos a enseñarte un proceso de 3 pasos para que aprendas justamente a hacer eso, para que aprendas a usar esos recursos internos que van a llevar tu vida al próximo nivel.
Entonces, si este es un momento desafiante para ti, queremos que digas lo siguiente. Queremos que digas, este momento no me define. Me define lo que haré con este momento. Cuando hayas concluido este proceso de tres pasos, vas a haber logrado tres cosas. Primero, tener claridad sobre lo que quieres lograr. Segundo, conciencia de lo que puede estar obstaculizándote. Y tercero, la motivación necesaria para seguir adelante. ¿Estamos listos para empezar? El paso uno tiene que ver con tener claridad sobre un sueño. ¿Y cuál es la importancia de tener un sueño? En una encuesta muy grande que se le hizo a 40.000 personas a las que se les preguntó ¿cuál es tu objetivo más importante en la vida? 38.000 personas respondieron ser feliz. Hasta ahí una obviedad, podríamos decir, pero la sorpresa vino cuando se les preguntó ¿cuál es tu definición de la felicidad? Solo el 1% tenía una respuesta. ¿Y sabes cuál es la forma más directa de saber si una persona es feliz? Es saber si tiene un sueño o un proyecto. Por eso, ahora te pregunto, si tienes un sueño o un proyecto muy claramente definido en tu mente. Porque tener un sueño o un proyecto es lo que le da sentido y dirección a la vida. Los sueños vienen para que nosotros crezcamos adentro de ellos. Los sueños hacen que nosotros nos desarrollemos. Los sueños hacen que nosotros no solamente descubramos quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser. Pero más allá de cuál sea tu momento, tu razón o tu circunstancia, lo que te vamos a pedir es que confíes en nosotras. A nosotras tener en claro un sueño, tenerlo definido, nos cambió la vida y nos dio la fuerza necesaria para superar todos los obstáculos que se presentaron en el camino. Recuerdo como si fuera ayer la tarde de agosto en la que sentimos el poder de esta herramienta muy fuertemente. Estábamos, mi madre y yo, camino a la ciudad en nuestro coche, suena mi celular y era el director de la editorial. Acabábamos de publicar Confianza Total muy poquito tiempo antes, era el director de la editorial. Yo atiendo, hola, hola, las llamo para felicitarlas, su libro acaba de entrar en la lista de bestsellers. Y yo, nuestro libro es bestseller. Y mi madre me mira y me dice, ¿en qué mes estamos? ¿De qué año? Y yo, mamá, ¿te sientes bien? Estamos en agosto, el año es 2010. ¡Ah! Me dice, agosto 2010. Tenemos que regresar a la oficina, hay algo que te tengo que mostrar. Regresamos a la oficina, llegamos allí y ella empezó a revolver cajones y carpetas y papeles y decía, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Si hasta ayer lo veía aquí todo el tiempo. ¡Aquí está! Y me entrega un papel viejo y arrugado y yo digo, ¿qué es esto? Me dice, ábrelo, léelo en voz alta. Lo abro y el papel decía, estoy escribiendo mi primer libro bestseller en agosto de 2010. Lo más genial es que eso había sido escrito en el año 2000, cuando Confianza Total no era ni un proyecto aún. Había sido escrito 10 años antes y se cumplió en el año y en el mes en el que había sido escrito. Había sido escrito respondiendo a la pregunta, ¿qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? Y ahora esa pregunta es para ti. ¿Qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? Piensa en todas las áreas de tu vida. Tu carrera, tu trabajo, tus finanzas, tu salud, tu estado de fitness, tus relaciones personales, tu sabiduría, tu espiritualidad. Piensa en todas las áreas de tu vida. ¿Qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? ¿Escribirías un bestseller? ¿Empezarías tu propio negocio? ¿Viajarías por el mundo? ¿Correrías una maratón? ¿Encontrarías al amor de tu vida y formarías una familia? ¿Qué soñarías si supieras que no vas a fracasar? Para ayudarte a responder esta pregunta tan importante, una pregunta que a nosotras nos abrió todo el juego, vamos a hacer ahora un ejercicio de visualización guiada en el que te vamos a ayudar a conectar profundamente con tu mente subconsciente y con un sueño que quieras lograr. Para esto, ponte cómodo, ubícate en algún lugar donde puedas estar cómodo, cómoda. Empieza a respirar profundo. Cierra los ojos. Respira profundo y puedes imaginarte que estás sentado en algún lugar en la naturaleza.
y a medida que inhalas, cada célula de tu cuerpo se oxigena. Y a medida que exhalas, cualquier tensión y preocupación se va. Estás con tus ojos cerrados, estás respirando profundo y empiezas a imaginarte ahora que tu corazón y tu cerebro se empiezan a conectar. Que hay un hilo de luz brillante que conecta a tu corazón con tu cerebro. Y que tu cerebro y tu corazón empiezan a resonar juntos. Y vamos ahora a mirar hacia el futuro. Imagina tu vida dentro de un año, o 5, o 10. Imagina cómo te gustaría que fuese esa vida. Imagina que puedes hacer realidad un sueño. Imagina un área de tu vida en el que quieres ver progreso. Tus finanzas, tu carrera, tu trabajo, tu familia, tus relaciones personales, tu espiritualidad, algo que con solo lograrlo te llenaría de orgullo y de satisfacción. No te preguntes cómo lo haré, solo piensa qué es eso, con quién te imaginas compartiéndolo, celebrándolo. Agrega la mayor cantidad de detalles, colores, sonidos, ¿qué escuchas? Y si no ves con claridad algo, puedes enfocarte en qué emociones quieres sentir. ¿Quieres sentir alegría? ¿Orgullo? ¿Calma? Conecta con esas emociones. ¿Qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? Respira profundo. Abre los ojos y escribe lo que acabas de ver. ¿Qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? Y llegamos al paso 2. Recién definiste tu sueño, pero a veces, muchas veces tenemos definido lo que queremos lograr y le ponemos esfuerzo, voluntad, disciplina y no lo logramos. ¿Qué está pasando? Y está pasando que seguramente debajo del sueño hay algo enterrado, hay algo subterráneo que te está bloqueando. Ahora vamos a hacer un ejercicio para entrar a ese lugar, para descubrir qué es lo que te puede estar bloqueando o frenando. ¿Qué pensamientos pueden estar obstaculizando tu camino al éxito? Muchas veces pensamos que los pensamientos no tienen importancia y no estamos nada acostumbrados a observar nuestros pensamientos. Entonces, de pronto, la mente consciente dice, quiero bajar de peso, quiero estar en forma, me voy a anotar al gimnasio. Y la mente subconsciente, lo que está debajo, te dice, pero siempre que empiezas, abandonas. Chau, maté al sueño. Tu mente consciente dice, quiero enamorarme. Y tu mente subconsciente te dice, ya eres muy grande para eso. O no hay hombres libres, ataste al sueño. Quiero ganar más dinero, dice tu mente consciente. Pero tu mente subconsciente dice, el vil metal, el dinero corrompe. Entonces es como que de pronto tenemos una lucha interna entre lo que quieres y lo sabes, porque esa es tu mente consciente, y entre lo que te dice tu mente subconsciente, que muchas veces ni siquiera tienes noción de que está allí. ¿Quién gana esa pelea? Porque es una pelea. ¿Quién la gana? Pues la gana la mente subconsciente. El 95% de nuestras acciones están determinadas por la mente subconsciente. Por eso vamos a ir allí y te vamos a pedir que en este momento tomes un lápiz y un papel y te prepares para hacer el ejercicio. Te vamos a hacer una pregunta poderosa y te vamos a pedir que cuando empieces a responderla, respondas sin pensar demasiado, sin detenerte. Escribas todo lo que te aparezca. Y si aparecen pensamientos de miedo, ansiedad, escasez, mejor. Cuantos más pensamientos de esa índole aparezcan, más rápido podrás liberarte de lo que te está bloqueando. ¿Estás listo? ¿Va la pregunta? La pregunta es, ¿qué es lo que realmente piensas acerca de tu sueño? Escribe, por favor, ahora
todas aquellas cosas, todos esos pensamientos que aparezcan en torno a tu sueño, comenzando ahora. Ahora te voy a pedir que mires lo que escribiste en el paso 1, tu sueño. Y mira lo que escribiste en el paso 2, esa lista de pensamientos negativos. Ojalá hayas encontrado muchos, porque encontrarlos es como encontrar un tesoro que estaba escondido y que cuando sale a la superficie, cuando sale a la luz, estás en condiciones de hacer algo con respecto a ello. Hay muchas otras técnicas para acceder a tu mente subconsciente. La que elegimos hoy es poderosa. Y es simple. Y si la practicas, vas a ver cómo empiezan a cambiar tus resultados en la vida. ¿Por qué? Porque una vez que estás en contacto con esos pensamientos limitantes, a los que llamaremos creencias limitantes, vas a estar preparado para hacer algo con respecto a ellos. Ahora, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para ir al paso 3? Hace un tiempo estábamos haciendo coaching a uno de los mejores deportistas del mundo, que aún siendo uno de los mejores, estaba pasando por un muy mal momento. Estaba jugando mal, estaba bloqueado y según él no sabía qué hacer para salir de ese momento. Nos dijo, estoy tan frustrado y enojado conmigo mismo. Y entonces le explicamos que aquellas cosas que nos decimos a nosotros mismos y sobre nosotros mismos y que nos repetimos empiezan a quedar grabadas en nuestra mente subconsciente. Entonces decir cosas como, ¿por qué todo me sale mal? Soy un desastre, esto todo está muy mal. Eso empieza a grabarse en nuestra mente subconsciente y después, ¿qué sucede? Después vamos por la vida confirmando esas imágenes que pregrabamos en el subconsciente. Entonces, si alguna vez te sucedió o te está ocurriendo en este momento que estás como metido en un círculo vicioso donde te cuesta cambiar tus pensamientos y te cuesta cambiar tus acciones, presta atención a lo que le dijimos a él porque te puede servir y mucho. Le dijimos que tenía que elegir una frase motivadora que con solo pensar esa frase se llenara de energía. Una frase que anulara toda la negatividad. Una frase que fuese corta y que se la repitiera todo el tiempo. La frase que eligió este jugador fue "Yo creo en mí". Yo creo en mí. Y la escribió y se la repitió muchas veces antes del siguiente partido. Y el siguiente partido era muy importante porque era la final de la Copa de la Reina de Inglaterra. Y el torneo se llama así porque la propia Reina de Inglaterra es quien entrega la copa al ganador del torneo. El jugador entró a la cancha y a los pocos minutos de haber entrado, los comentaristas deportivos empezaron a decir "Parece tocado por una varita mágica". El partido venía empatado. El rival venía jugando muy bien. Y cuando solo faltaban unos pocos minutos para terminar, nuestro jugador tomó la pelota desde el fondo de la cancha, atravesó toda la cancha, esquivando oponentes como si estuviera jugando solo, y cuando estaba a punto de terminar el partido, metió el gol de la victoria. Los comentaristas de ESPN enloquecieron, empezaron a gritar cosas como "brillante, magnífico, mágico". El público estaba enardecido. Y aquí viene la mejor parte de esa historia. Cuando nuestro jugador fue a recibir de manos de la Reina de Inglaterra la copa, se tomó una foto y nos dijo, "hagan zoom a mi mano y fíjense lo que llevé escrito en mi mano durante todo el partido. Yo creo en mí". Y nos dijo, "¿quieren que les cuente algo? Ese gol que marcó nuestra victoria, ¿saben cómo lo hice? Yo no iba pensando ni en la pelota, no iba pensando en el rival, no iba pensando ni siquiera en anotar el gol. Lo único que yo me repetía a mí mismo una y otra vez era, yo creo en mí, yo creo en mí, yo
creo en mí. Así de poderoso puede ser, poderosa puede ser nuestra mente subconsciente y nuestros pensamientos. Hace poco contamos esta historia en un evento muy grande y alguien del público al día siguiente nos mandó una foto a nuestro Instagram diciendo: me tatué la frase en mi brazo porque la quiero recordar todos los días. La buena noticia es que con el entrenamiento adecuado te puedes tatuar mentalmente, figurativamente, puedes hacer como tatuajes en tu mente subconsciente de cualquier idea que quieras empezar a hacer y a vivir en tu vida. Así que ahora te vamos a invitar a hacer un ejercicio muy poderoso, que es que te escribas tu propia frase motivadora. Debe ser breve, debe empezar con la palabra yo, como yo creo en mí. Si le puedes incluir un verbo, mejor. Yo estoy logrando, yo estoy haciendo, yo creo en mí, yo escribo un bestseller, yo viajo por el mundo, yo conozco al amor de mi vida. Y así de fácil. Empieza con yo, tiene un verbo, escríbela ahora y tenla muy a mano y fundamentalmente ubícala en algún lugar a donde la puedas ver todo el tiempo. Puede ser el espejo de tu baño, al lado de tu cama, al dormir, en tu celular, en tu ordenador, tu computadora, hasta que tu mente subconsciente se la crea y luego lo vivas. Vamos a sintetizar lo que hicimos hasta ahora. En el paso 1 estuvimos trabajando con la importancia de tener un sueño y poder definirlo con claridad. ¿Qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? Si tu sueño todavía no está tan dibujado con claridad, te invito a que te hagas esa pregunta muchas veces. A lo mejor que repitas la visualización que hicimos antes. ¿Qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? Pregúntatelo hasta que tu sueño esté claramente definido. En el paso 2 vimos cuáles son aquellos pensamientos, a los que llamamos creencias limitantes, que pueden estar obstaculizando que realices tu sueño, que están debajo del sueño, en tu mente subconsciente. Y en el paso 3, lo que vimos es cómo plantar un pensamiento con tanta fuerza y con tanto poder en tu mente subconsciente que nada te detenga. Tu confianza es como un músculo. Cuanto más la entrenas, más fuerte se vuelve. Al igual que un músculo, si la entrenas con diferentes tipos de ejercicios, se vuelve aún más fuerte. Y al igual que un músculo, con que solo hagas un ejercicio estarás mejor que si no hicieras nada. Por eso, si hoy solo pones en práctica lo que estamos viendo en esta masterclass como un único ejercicio, ya estarás mejor que antes. Por supuesto que hay otras técnicas, que hay técnicas más avanzadas que damos en nuestro programa completo, en nuestro curso online completo, y hoy no tenemos tiempo de ver todas esas técnicas avanzadas, pero sí queremos darte una idea de qué se trata nuestro curso online. Veremos muchas técnicas avanzadas en el curso online en diferentes áreas. Algunas de ellas son, por ejemplo, técnicas avanzadas para trabajar en tu confianza para que puedas lograr tus sueños. La confianza es el elemento central para lograr cualquier sueño y, sin embargo, no nos enseñan nada de eso ni en la escuela ni en la universidad. Y todos sabemos que es el elemento central. ¿Por qué? Porque todos conocemos personas trabajadoras, dedicadas, esforzadas, que no lo logran. Entonces podemos decir que la inteligencia, la disciplina y el esfuerzo son importantes, son positivas, pero no alcanzan para lograr tus sueños. Por eso en nuestro curso online hacemos un foco consciente en la confianza y en cómo tener confianza total para hacer tus sueños realidad. Esta es Andrea Karpukovic y esta es la foto que nos mandó al terminar el curso, donde nos dice: felizmente y finalmente puedo anunciar que soy contadora. Y la historia detrás de este éxito es genial, porque durante toda su vida Andrea había sufrido muchísimo las situaciones de examen. Cada vez que tenía que dar un examen le dolía el estómago, le faltaba el aire, le agarraban ataques de ansiedad, simplemente lo padecía. Hasta que aprendió a reprogramar su mente, hasta que aprendió a superar sus miedos y ansiedades, hasta que aprendió a reemplazar esos pensamientos que la llenaban de dudas y de miedos por pensamientos que la llenaran de confianza. Y entonces, por primera vez en su vida, no solo le fue genial en el examen, sino que lo disfrutó. Y nos dijo, al terminar nos dijo: ni en mil sueños hubiera yo imaginado que alguna vez iba a poder disfrutar de una situación de examen.
Vamos a trabajar con muchas técnicas avanzadas y especialmente en un área, en el área que podemos llamarlo que te conviertas en tu propio coach. ¿Sabes lo que tienen en común los atletas de alta performance? Tienen en común que tienen un coach que sabe cómo motivarlos. Bueno, en eso te convertirás. Tú mismo sabrás cómo decirte, cómo hablarte, cómo hacer para que tengas los mejores hábitos, los hábitos saludables de vida, los hábitos emocionales, para que estés en la mejor forma para alcanzar tus sueños. También trabajaremos técnicas avanzadas para que descubras y uses tus talentos. ¿Sabes que solo 2 de cada 10 personas conocen y usan sus talentos? Esto quiere decir que la mayoría de las personas son muy infelices en sus trabajos. Cuando usas tus talentos son tus fortalezas. Las cosas empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque es como que te estás apoyando en lo que naturalmente te sale bien. Conocer y usar tus talentos es una de las claves para tener una vida plena. Hasta ahora hemos visto que tener un sueño es la manera de crecer y progresar, y que toda meta empieza siendo un sueño, y que muchas veces dejamos de soñar por acumulación de frustraciones, o por vivir en contextos de crisis, o porque no sabemos cómo llevarlos adelante, o porque nos falta confianza, el ingrediente central para hacer los sueños realidad. Muchas veces con mi madre nos preguntamos, ¿qué hubiera sido de nosotras sin estas herramientas? ¿Qué hubiera pasado con nuestro sueño de llegar a millones de personas? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos sabido cómo reprogramar nuestra mente? ¿Cómo neutralizar la negatividad? ¿Cómo hacer frente a los obstáculos? ¿Cómo motivarnos cuando las cosas nos salían mal? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido herramientas para llevar adelante nuestros objetivos? Si no hubiéramos sabido cómo creer en nosotras mismas. Sinceramente, sentimos que nada de lo que vino después, ni el éxito de los libros, ni las giras con Sony Music por Latinoamérica, ni los cursos, que nada de todo eso hubiera ocurrido. Por eso amamos nuestro trabajo. Y lo que más nos gusta de nuestro trabajo es que todos los días recibimos mensajes de personas que nos dicen, a mí esto me cambió la vida. Ahora piensa en tu vida. ¿Alguna vez has intentado lograr algo y no pudiste? Seguramente todos hemos tenido esa experiencia. ¿Y no crees que sería todo más fácil si pudieras activar dentro tuyo esas herramientas que hacen que todo fluya con más facilidad y que pudieras detectar rápidamente cuando hay algo que te está frenando, bloqueando y pudieras disolver ese bloqueo? ¿Te gustaría saber cómo hacer para dirigir conscientemente tu vida, para tener claridad total sobre lo que quieres lograr y hacer que tu mente subconsciente te juegue a favor para lograrlo? ¿Crees que tu vida cambiaría si tuvieras confianza total en ti y en tu capacidad para llevar adelante tus sueños? ¿Te gustaría que fuéramos tus coach para enseñarte todas estas herramientas en un proceso de transformación que realmente puede cambiar tu vida? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, queremos invitarte a ir un paso más y que te unas, que te sumes a nuestro curso online. Es un curso que está avalado por décadas de investigación y por cientos y cientos de alumnos que lo han hecho y que han dicho, mi vida cambió. Hacer este programa en su totalidad va a traerte muchos beneficios. Algunos de ellos son los siguientes. El primero que me gustaría decirte es que vas a aprender a resetear tu cerebro para lograr lo que quieres mucho más rápidamente y con menos esfuerzo. Es decir, como que cuando accedes a tu mente subconsciente puedes como entrar por la vía rápida. Y vas a dejar de funcionar desde el paradigma de todo a pulmón, todo con esfuerzo, y empiezas a operar desde el paradigma de mucho más rápido, mucho más liviano, porque voy por la vía rápida.
Beneficio 2, aprendes a tener mucha más claridad sobre lo que quieres lograr en tu vida y en las diferentes áreas de tu vida. Por lo tanto, te transformas, tu vida se transforma en algo con más equilibrio, con más armonía. De alguna manera es como que te vas a alejar del burnout, que sucede cuando solamente pones energía en algunas áreas de la vida. El tercer beneficio, uno de los tantos, pero muy importante, es que vas a aprender cómo transformar tus crisis en oportunidades. De alguna manera es que vas a entrenarte para descubrir el beneficio oculto que puede traer una crisis, los nuevos aprendizajes, las nuevas posibilidades. Cuando esto sucede, te transformas en una persona mucho más resiliente. Aprendes de tus errores, aprendes a ponerte de pie nuevamente. Podríamos decir que empiezas a salir fortalecido de cualquier situación difícil. Otro de los beneficios muy importantes que trae este curso, este programa, es que vas a aprender a vencer el miedo y la ansiedad. Esto quiere decir que vas a aprender a permanecer centrado más allá de lo que te suceda. Vas a reconocer cuando surgen estas emociones, el miedo o la ansiedad, que normalmente aparecen siempre en el camino de una meta. Pero lo que va a suceder es que no vas a permitir que te detengan. Vas a saber cómo volver a tu centro. Beneficio número 5. Aprendes a potenciar tu capacidad para lograr objetivos. Descubres técnicas de las neurociencias y de la psicología cognitiva que hacen que lograr tus objetivos sea mucho más fácil. Te transformas en una persona que deja de empujar y empujar para lograr sus metas y empieza a fluir. Mira lo que le sucede a alguna de las personas que hacen nuestros cursos. Beneficio número 6. Aprendes a cultivar mejores hábitos. Desarrollas una motivación real por tener hábitos mejores y más sanos. Empiezas a tener rituales diarios que te llenan de vitalidad. Dejas de lado los hábitos tóxicos y que ya no te sirven y te transformas en una persona que irradia una energía magnética y atractiva. Beneficio número 7. Aprendes a usar tus talentos. Te conectas con tus talentos naturales y los usas a diario. Por eso te transformas en una persona mucho más exitosa y mucho más feliz. Dejas de enfocarte en lo que no te gusta de ti y empiezas a estar todo el tiempo enfocado en tus talentos naturales.
aprendes a creer en ti. Te reconectas con esa fuerza interior con la que todos nacimos y te transformas en una persona con confianza total. Esto va mucho más allá de aceptarte. Es tener un profundo respeto por quién eres, una profunda valoración. Es sentirte merecedor del éxito y de la felicidad. Y nuestro nuevo curso está disponible en la plataforma de Mindvalley. Así que ahora puedes aprender con nosotras desde tu iPad, tu computadora, tu ordenador, tu Apple TV. Y quizás te estés preguntando cuál es el precio de este curso. Permítenos que te mostremos algo. Hay muchas maneras de acceder a nuestro contenido porque lo damos en diferentes formatos. Por un lado, damos sesiones de coaching privadas. Estas suelen ser tomadas por deportistas profesionales o por CEOs de empresas. Son para pocas personas y su precio es elevado. Por otro lado, también cuando somos contratadas para un evento en una empresa o para trabajar con un equipo en particular, sucede algo parecido. El precio es algo que solo es para las grandes empresas. Lo más parecido que tenemos a este curso es nuestro curso presencial. Es un curso de 4 días que damos nosotras y cuyo valor internacional ronda los $400 o $500, y a eso hay que sumarle el viaje, los pasajes de avión, el hotel, las comidas, así que termina rondando algo así como $800 o $1,000 dependiendo desde dónde viajes. Y aquí viene nuestra gran noticia para ti hoy. En primer lugar, por primera vez hemos puesto todo el contenido, los ejercicios, las prácticas del curso presencial en un formato online. En este curso online también recibirás las cosas que enseñamos en nuestras sesiones de coaching privado a los deportistas y a empresarios. Y Mindvalley ha accedido a bajar el precio hasta el mínimo posible para que la mayor cantidad de personas puedan sumarse a este curso. Y además, y a modo de agradecimiento especial por haber participado de esta masterclass, hemos conseguido un precio único para ti. Si vas hacia abajo, verás que dice muchas gracias por haber participado de esta masterclass y también verás que hay un reloj. Este precio especial solo estará disponible mientras que el reloj aún esté contando. Ahí tienes toda la información necesaria para poder tomar la decisión. Realmente nos encantaría que hagas este curso, este entrenamiento con nosotras, porque sabemos que puede cambiar tu vida. Realmente sabemos que es así. Entonces queremos contarte, quiero contarte de algunas ventajas que tiene este curso, este programa. La primera ventaja es la calidad que tiene. Calidad en el contenido y calidad en los materiales que vas a recibir. Tanto los videos como los audios, todo es de primera calidad. El segundo bonus o ventaja que tiene este curso es que vas a tener acceso a una comunidad de Mindvalley donde van a estar todas personas haciendo el curso contigo, unidas por el mismo sueño, por la misma búsqueda, vivir mejor. Muchas personas dicen que pertenecer a esa comunidad y poder interactuar con otras personas de distintos lugares del mundo es lo mejor que les ha pasado. Y finalmente, es que vas a tener la posibilidad de hacer sesiones de coaching en vivo con Florencia y conmigo. Especialmente en este momento, por ser el lanzamiento del curso y por única vez, vamos a ofrecer para que interactúes con nosotras en forma directa. No te estamos pidiendo que hoy decidas por sí o por no. Te pedimos que tomes una decisión bien informada. Y la mejor manera de tomar esa decisión bien informada es entrando y viendo de qué se trata el programa completo. Así como para comprar una casa, la mejor manera sería entrar a la casa y verla en persona, te invitamos a entrar y a ver este programa en persona desde adentro. Si al cabo de unos días de hacerlo decides que no es para ti, puedes pedir el reembolso total de tu dinero. Realmente queremos que seas parte. Así que ve hacia abajo, verás que hay un banner con un reloj haciendo una cuenta regresiva, verás ahí también todos los módulos, la información. Haz clic en unirme al programa y muy pronto recibirás un mail con toda la información de cómo usar esta plataforma.
Lo que más nos apasiona de nuestro trabajo es que cada vez que terminamos un curso nos llegan cientos de historias de transformación de las personas que lo hicieron. ¿Y si esa próxima historia de transformación fuese la tuya? Ve hacia abajo y únete al programa.